Aquí central a todas las unidades. Nos llegan informes de un cuerpo en Kitazawa. Coches patrulla en la zona, respondan. Aquí Kitazawa 5, estamos en Umega Oka 3. Recibido, diríjanse de inmediato al lugar. Canal de desagüe de Matsubara 6. Una vez que responde al nombre de Manilla ha encontrado el cuerpo mientras paseaba a su cuerpo. El cuerpo se encuentra desnudo de cintura para abajo. Simplemente se trata de eso. Signos vitales y confirmados. Maten a este hombre. Kunihide Kiyomaru, 29 años. Recompensa, 1.000 millones de yenes. ¿Mil millones? El asesinato en cuestión tuvo lugar hace 3 meses. El 4 de julio, el cuerpo sin vida de la joven Chika Ninagawa fue hallado cerca del canal de desagüe de Matsubara en Kitazawa. Tras examinar las pruebas de ADN extraídas del cuerpo de la víctima en la escena del crimen, Kunihide Kiyomaru fue identificado como el principal sospechoso. La víctima, Chika Ninagawa, tenía 7 años. Murió de miedo por culpa del asalto. Fue terrible. Hace 8 años, el sospechoso Kiyomaru ya asaltó y asesinó a otra niña. Tras haber cumplido condena, fue puesto en libertad el pasado octubre. ¿Se sabe algo de él? Se ha dado la fuga. Si le atrapamos y llega a tener un juicio, será condenado a muerte. Es hombre muerto de todos modos. No me extraña que la familia de la víctima esté tan cabreada. Chika Ninagawa, la presunta última víctima del principal... ¿Por qué? Si fuera mi nieta la que hubiera acabado así, yo también haría lo mismo. No. ¿Por qué sale este anuncio en todos los diarios? Los contenidos de todos los anuncios son comprobados por diferentes personas en diferentes etapas antes de publicarse. Por favor, maten a este hombre. El departamento de edición es el responsable de la comprobación. Todos los responsables de los departamentos de publicidad y edición, 65 personas en total, han dimitido en bloque al mismo tiempo. Recompensa, 1.000 millones de yenes. A las 2 en punto del mediodía. Todos han sido citados a declarar y todos han querido que su abogado estuviera presente y se han negado a cooperar. Mira, deja que te enseñe algo. Siéntate. Mi hijo se ha empeñado en que tenga uno de estos. Web de Kiyomaru.
Quiero que maten a este hombre, Kunihide Kiyomaru. Se trata del hombre que mató a mi vieja chica de 7 años. Ofrezco una recompensa de 1,000,000,000 de yenes. Hemos localizado la IP en Colombia. La página no puede cerrarse. Estoy enfermo del corazón. No me queda mucho. El dinero no es más que trozos de papel para un viejo al que no le queda nada por qué vivir. Las condiciones. 1. El asesino de Kunihide Kiyomaru debe ser declarado culpable de homicidio voluntario o asalto y agresión con resultado de muerte. Se aceptan grupos. 2. Hay que matar a Kiyomaru con la autorización del gobierno. No basta con matar a Kiyomaru para conseguir los 1,000,000,000. El asesino debe ser condenado en un tribunal de justicia. En otras palabras, debe pagar por su crimen. En cuanto a la segunda condición, el gobierno solo autoriza matar en 2 situaciones bien definidas, las de actos de guerra y pena de muerte. ¿Qué te pasa, Mekari? Nada. Es que mi trabajo como oficial de seguridad es proteger a la gente. Nunca cambiarás. Ten cuidado. No dejes que Shirai Washite adelante. Por el honor de la unidad 4. Kiyomaru se ha convertido en el hombre más buscado del país, con la policía siguiendo de cerca su pista. 1,000,000,000 de yenes por matar a un hombre. Sinceramente, espero que nadie se lo tome en serio, porque de lo contrario... Tío, abre, que soy yo. Oh, te has hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? Será mejor que no salgas. No todo el mundo es tan bueno como yo. Mira, es tu comida favorita. Lo siento. Ya estoy en casa.
sé que el tío estuvo a punto de matarlo. Yomaru ha aparecido en la comisaría de Fukuoka y ha sido puesto bajo custodia. Estaba cubierto de sangre, sin saber a dónde iba. Perdona, pero ¿por qué me estás contando todo esto? Sí, me caí. Te siento avisarte con tan poco tiempo, pero te necesito mañana en Fukuoka. ¿Y eso? Tenemos 48 horas para llevar a Kiyomaru ante el fiscal del distrito. Hay que entregarlo a la policía metropolitana de Tokio lo antes posible. Kiyomaru será puesto bajo custodia de la Agencia Nacional de Seguridad. Seré el chaleco antibalas de ese hijo de puta. De acuerdo. He escogido a los dos mejores oficiales de seguridad que tengo en mis filas. Te espero mañana a las 8 en el cuartel general. ¿Entendido? Será la primera vez que un oficial de seguridad tenga que abrir fuego en acto de servicio. Esta misión es la oportunidad que estaba esperando para conseguir mi ascenso. ¡Saluden! Teniente Okumura y Sargento Kanbashi, de la Brigada Criminal. Okumura. Kanbashi. Estos son el Teniente Mekari. Mekari. Y la sargento Shiraiwa, de la Unidad 4 de Seguridad. Un agente de policía de Fukuoka os ayudará con el transporte. La policía metropolitana está estudiando los detalles del traslado. Señor. Nos encontramos ante una misión sin precedentes, cuyos riesgos son difíciles de evaluar. Deben llevar a cabo esta misión sabiendo que los 120 millones de habitantes de Japón serán sus enemigos. No solo están protegiendo a un criminal, sino el honor de nuestra policía. El orgullo de nuestra nación está en juego. No dejen que maten a Kiyomaru. Tráiganlo vivo hasta aquí, cueste lo que cueste. Saluden. Esos dos no tienen experiencia en seguridad. No servirán de nada. Salvo como escudos humanos. Mekari, ¿qué te parece esto de tener que proteger a alguien como Kiyomaru? Me han ordenado protegerle y lo protegeré. En eso consiste nuestro trabajo. Qué putada para vosotros. Tener que arriesgar la vida por un hijo de puta como ese. Nos han ordenado protegerle y le protegeremos. En eso consiste nuestro trabajo. Joder. Mi mujer lleva los pantalones. Shiraiwa es muy buena. Ya lo sé. Sobresaliente en técnicas de arresto. Buena tiradora. Quinto dan en Kendo y además domina con fluidez varios idiomas. Ya la habrían ascendido de no ser madre soltera. El grupo Ninagawa pagó 100 millones de yenes al responsable. Vamos, no me jodas. Repetimos. Esta mañana a las 7, el hombre que intentó matar a Kiyomaru se ha entregado a las autoridades de Fukuoka. La página web de Kiyomaru acaba de anunciar que el grupo Ninagawa le pagó 100 millones de yenes por intentar matarlo. ¿100 millones por un intento de asesinato? Parece que se ha abierto la veda. Traed a Kiyomaru. Tenemos que interrogarlo. Kiyomaru, arriba. Con Kiyomaru aquí en Fukuoka, todo el mundo quiere probar suerte.
Si das en el blanco, puedes hacer saltar la banca. Este locos. Todo parece indicar. Van allí para ver el circo que tienen montado los periodistas. Cállese. Suba el volumen de la radio. Vale, vale. Kiyomaru ha sido atacado en la misma comisaría por el oficial que se encargaba de custodiarlo y ha sufrido heridas graves. ¡Voy a matar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a matarlo! ¡Suéltame! Ha sido trasladado de inmediato al hospital. Ahora vamos para él. Se desconoce el alcance exacto. Al hospital central de Kyushu. Vale, vale. Aseguran que no se teme por su increíble. Hasta los polis tratan de matarlo. ¿A dónde vamos a llegar? Una investigación interna. Policía Metropolitana de Tokio. Venimos a buscar a Kiyomaru. Ahora le están atendiendo. Será mejor que esperéis en comisaría. ¿Dónde está Kiyomaru? Ya te lo hemos dicho. Os lo volveré a preguntar. ¿Dónde está Kiyomaru? Dejádnoslo a nosotros. ¿A vosotros? ¿Para que podáis rematarlo? ¿Eh? ¿Cómo dices? Kanbashi. Tranquilos. Mis hombres solo están intentando hacer su trabajo. Os ruego que no les habléis de esa manera. Bajad esos humos. Perdonad por el retraso. Capitán Sequilla, policía de Fukuoka. Seré vuestro compañero. Aquí lo tenéis. Policía de Tokio, ¿me permiten? Kunihide Kiyomaru. Esta es la orden de arresto por el asesinato de Chika Ninagawa. Vamos a trasladarte a Tokio. Compórtate, ¿vale? ¿Puedes saber qué murmuras? ¿Qué te den? ¿Cómo? ¿Qué coño insinúas? ¡Repítelo si te atreves, capullo! Voy a llamarme de esa manera. ¿Serás? ¿Qué pasa? Apártate. ¡No te metas! ¡Que aparte! Ya han estado. ¡A punto de matarme dos veces! ¿Y qué esperabas, gilipollas? ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡No me toquéis! ¡No quiero que me toquéis con vuestras sucias manos! ¡Sobre todo tú! Vamos, tranquilo. ¡Me ha tocado! ¡No tocarme! ¡No entendéis nada! ¡No entendéis nada! Calma, calma, tranquilízate. ¡Me dais asco! Oye, estos dos son de la Agencia Nacional de Seguridad. Se encargarán de protegerte durante el traslado. No tienes que preocuparte. ¿Qué hay en esa jeringuilla? Es... Enséñenos el frasco de su bolsillo. Es una solución de potasio. Una dosis alta puede provocar hiperpotasemia y fallo cardíaco. Parece que la cosa se complica.
Nuestro vuelo ha sido cancelado. ¿Y eso? Han arrestado a un mecánico de la compañía aérea. Este es el avión que estaba previsto que transportara al sospechoso hasta Tokio. Parece ser que un mecánico de la compañía ha tratado de sabotearlo con la intención de acabar con la vida de Kiyomaru. Vale. ¿Y ahora qué? Esto es tirar el dinero de los contribuyentes. Y los registros. En comparación, un helicóptero es blanco fácil. No me refería a eso. Los civiles que intentan matar a Kiyomaru no me preocupan. Que sepamos, no estarán malos ni entrenados. El peligro. Son los hombres entrenados y armados. La policía. Concedido a 350 policías armados la oportunidad de conseguir 1.000 millones de yenes. ¿Te parece divertido? Con lo relajado que estás, nadie diría que has tenido un ataque de pánico, ¿eh? Tenías que haberte visto. Mírame cuando te hablo. Eres un pervertido. Los hijos de puta como tú deberían estar cagados de miedo. Ya es suficiente, hijo. Estaba pensando en vosotros, los policías. ¿Eh? Habéis ido a la universidad. Y tenéis que sudar el uniforme. No voy a matarle. Que sepas que tampoco puedes golpearle. ¿Estáis de su lado o qué? Si la persona que debemos proteger está en peligro, nuestro trabajo consiste en neutralizar ese peligro. ¿Neutralizar, dices? Escúchame, te recomiendo que no le pegues aquí. Espérate a que termine el interrogatorio. Ya no será problema nuestro. No, entonces tampoco. ¿Qué ocurre? Un camión se ha saltado los controles y viene directo hacia nosotros. Nitroglicerina. ¡Mateos! ¡Mateos! ¡Vámonos!
suelo. ¡Aparta! Ese imbécil. Ni siquiera sabían qué coche estaba Kiyomaru. Qué extraño. ¿Eh? Fijaos en ese helicóptero de la televisión. No deja de sobrevolarnos. No seamos paranoicos. Nos hemos convertido en el centro de atención. ¿Aún no podemos movernos? Están despejándonos el camino. Mekari, mira la web de Kiyomaru. No eran imaginaciones mías. Una filtración. Debemos ponernos en marcha. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Entendido. Un segundo. El comisario Takamine de la... Nuestro plan de transporte. ¿Mientras tenemos que quedarnos? Cortad la carretera. Sacad a toda esa gente de aquí. Que nadie se acerque. Cualquiera de esos policías puede haber filtrado nuestra localización. No tiene por qué haber sido necesariamente un policía. ¿Y quién, si no? Dime. ¿Estás casado? ¿Llevas un anillo? Tienes una niña pequeña.
tenemos órdenes del comisario Takamine. ¿El teniente Okumura está ahí dentro? Ábreles. ¡Espera! Si la bala hubiera ido un centímetro más arriba, estarías muerto. Si la bala hubiera ido solo un centímetro más arriba, estarías muerto. No te preocupes. Pronto recuperarás la capacidad auditiva. ¿Te encuentras bien? Sí. Es solo un esguince. Me encuentro bien. Ahora entiendo por qué el jefe te ha escogido para esta misión. Mekari. He venido hasta aquí personalmente para disculparme con todos ustedes por el comportamiento de mis hombres. Debo informarles de que tras muchas deliberaciones hemos llegado a la conclusión de que debemos descartar el plan de transporte actual. El traslado ha sido cancelado. Tengo una idea. Kiyomaru se pone en movimiento. A las 16:26, el convoy que había quedado bloqueado en Kitakyushu se ha puesto de nuevo en marcha. Está previsto que el tren haga paradas en Kobe, Osaka, Kyoto, Nagoya, Yokohama. Okumura, este vagón nos vale. Bien. Desalojen este vagón. ¿Qué? Disculpen las molestias. Acabamos de descubrir que tenemos un problema técnico en este vagón. No saben cuánto lo sentimos. Les rogamos que se trasladen al siguiente vagón. Les compensaremos con asientos de primera clase. Gracias por su cooperación. Ah, pues de pronto. Sequilla, vigila esa puerta. Vosotros quedaos atrás y no dejéis que entre nadie. Espera, somos nosotros quienes estamos al mando. No, tiene toda la razón. Lo mejor es que nos dividamos. Vamos.
Debemos pasar desapercibidos. Ve comprobando la web de Kiyomaru. Sí. Hora de llegada a Tokio, las 10:35 en punto. Solo somos 5. Confía en ellos. El grupo Ninagawa paga 100 millones de yenes al guarda de prisión, la enfermera y los dos antidisturbios por sus intentos de asesinato. Mekari. ¿Qué pasa? Echa un vistazo a esto. Vagón número 7. ¿Cuánto hace? La ambulancia comenzó a parpadear cuando llegamos a la autopista. Pero los únicos que sabíamos el número de vagón éramos el revisor. Y nosotros mismos. ¿Qué pasa? Sacad los móviles. Tiene que ser el GPS de uno de ellos. ¿Estás acusándonos de filtrar nuestra localización? ¿Eh? No hay ninguna otra explicación. El teniente no mantiene ningún contacto con el exterior. Así que tiene que ser uno de nosotros. Sacad los móviles. ¿Qué piensas hacer con ellos? Quedármelos. ¿Y cómo sabemos que el topo no eres tú? Podría ser cualquiera de nosotros, incluida tú. Yo respondo por mi compañera. Y yo respondo por el mío. Vamos, este no es el momento de ponerse a discutir. Saca el tuyo, tú también. Habitualmente el culpable suele ser el que levanta menos sospechas. Y así te autodescartas, ¿no? A lo mejor todo ese odio hacia Kiyomaru era fingido. El teléfono, Mekari. Ha arriesgado la vida para proteger a Kiyomaru. ¿Y qué? Ya que estamos, ¿qué os parece si todos nos vaciamos los bolsillos? Puede que el transmisor no sea un teléfono. Espera un momento. No hay ninguna razón para sospechar de nosotros. ¿Y si Ninagawa solo le paga por filtrar nuestra localización? ¿Y si cumple escrupulosamente con su deber para que nadie sospeche de él? ¿Y lo que es más? ¿Qué? El accidente de su mujer hace 3 años. No veo la conexión. El conductor borracho que la atropelló ya había sido condenado anteriormente por un incidente similar. Ya había matado a alguien. Y nada más salir de la cárcel, borracho y sin permiso de conducir, mató a la mujer de Mekari. Era escoria. Igual que Kiyomaru. ¿No te gustaría ver muerto a alguien como él? Yo ni lo dudaría. Si tanto dudas de mí, puedes registrarme. Es lo que vamos a hacer. Ya está bien. Si rascamos un poco en la superficie, todos podríamos tener motivos. Yo mismo tengo una nieta de la misma edad que la víctima. La quiero más que a mi propia vida. Pero aún así, jamás le mataría. Dime,
¿Has perdonado a ese conductor? No, no lo he hecho. ¿Pero de qué me serviría matarlo? Eso no me devolvería a mi mujer. ¿No tiene sangre en las venas? Claro que la tengo. Yo vi el cuerpo sin vida de Chika Ninagawa. Era mucho peor de lo que dijeron los medios, ¿sabes? ¡Jodidamente peor! Un ser humano jamás haría algo así. Jamás olvidaré ese cuerpo. Yo no soy padre, ni tengo padre. Pero daría lo que fuera por ver muerto a Kiyomaru. No entiendo por qué tú no. En eso consiste tu trabajo. ¿Qué? Tienes que proteger a la gente. Porque en eso consiste tu trabajo. Mi mujer me dijo eso. Si no me lo hubiera dicho, quizás habría matado a ese conductor. Eso es lo único que me ha mantenido vivo 3 años. Compruébalo. Tenemos que descartar todas las posibilidades, una por una. En eso consiste nuestro trabajo. Siento haber dudado. Si no ha sido ninguno de nosotros, ¿cómo nos siguen el rastro? Yo tengo una teoría al respecto. Había un tipo con el inspector Takamine. Un detective de la Policía Nacional. Puede que nos haya seguido. Sabes muy bien que me está prohibido hablar contigo. Le gustaría saber lo que me pone y lo que no me pone. Policía, no pueden pasar. ¿Por qué no? Porque lo digo yo, y ahora largo de aquí. ¿Cómo, gilipollas? Dad la vuelta y volved a vuestros asientos. ¡Shiraiwa, escóndelo! ¡Sí! ¡Muévete! ¿Qué pasa? Está prohibido el paso. ¡Que te den por culo! ¡Ah!
ya una ambulancia preparada. ¡Ven! Estación de Aion. ¡Que solo entren los médicos! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Venga, moveos! No pasa nada, te pondrás bien. No te preocupes, Kanbashi. Merece la pena proteger a Kiyomaru. Porque arriesgamos nuestras vidas por un asesino hijo de puta como él. Mierda. Si me muero aquí, mi madre se quedará sola en el mundo. No pienses en eso. Es mejor que no hables. Kanbashi. Kanbashi. ¿Quién se ha muerto? El poli de la mala leche. No podemos quedarnos en la estación de Aioi. El equipo forense se reunirá con nosotros en Himeji. La policía de Hyogo ya está al corriente de todo. Una vez allí, haremos bajar a los pasajeros y cambiaremos de tren. ¿Cambiar de tren? No podemos detenernos en Himeji. ¿Por qué no? Mis superiores acaban de informarme. Por culpa de esa web, la estación está llena de curiosos y han empujado a un empleado de la compañía a la vía. Por eso no podemos detenernos en Himeji. Así que nos saltaremos la parada de Himeji e iremos directamente a Kobe. Podrán bajarse allí si lo desean. Escuche, nada pero... de peros. Las órdenes son tajantes. Bien. No hay ningún problema. Hay 120 oficiales de las fuerzas especiales destinados en la estación de Kobe. Ese es el problema. ¿Eh? ¡Vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Dispérsense! ¡Despejen la zona! ¡Despejen paso! ¡Vamos, abran paso! ¡Abran paso, autoridad! ¡Circulen, por favor, circulen! ¡No se detengan! ¿Cómo vamos a controlar a esa multitud? ¡Atrás, atrás! Nos mezclaremos con los pasajeros y escaparemos. ¿Cómo es que no hay nadie? Han despejado los andenes por cuestión de seguridad. Las fuerzas especiales han bloqueado todos los accesos para que de ese modo nadie pueda entrar. Este tren irá directamente a Cocheras.
¡Adentro! ¡Dadme la radio! ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Disparo! ¡Kiyomaru! ¡Kiyomaru! ¡Traedme a Kiyomaru! ¡Traedmelo! ¡La mato! ¡Traedmelo! ¡Traedmelo! ¡La mato! ¡La mataré! ¡Traedlo! ¡Ya! ¡Suelta el cuchillo! ¡No te acerques! No podemos abandonar a esa niña. Ese no es nuestro trabajo. Está hablando en serio. ¡Está loco! Nuestra misión consiste en llevar a Kiyomaru hasta Tokio. ¡Adelante! Si quieren que Kiyomaru llegue con vida a Tokio, retiren ya las fuerzas especiales. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos! Oye, ¿qué estás haciendo? De esta manera nos deshacemos de él y salvamos a la niña. No vas a matarme. Solo quieres asustarme. Solo tenemos que testificar que fue un accidente. Y nos repartiremos el dinero. Háblase. No caigas en su trampa. ¿No ves que te está poniendo a prueba? Así. No habrá más víctimas colaterales como Kanbashi. Resultas muy convincente. No lo hagas. Baja el arma. ¿Estás seguro? Qué lástima. ¡Traedme a Kiyomaru! ¡La mataré! Así no conseguirás nada. Deja que se vaya. Va. ¡No os acerquéis! ¡La mataré! ¡Ya basta! No es demasiado tarde. Deja ir a la niña, déjala. ¡Vamos! ¡No tengo otra salida! ¡Suelta el cuchillo! ¿No ves a la niña? Está aterrorizada. Déjala. Todo irá bien. Muy bien. Bien hecho. Vamos. Entrégame el cuchillo. Tú también debes tener una familia, ¿no? Sí. ¡Cabrones! ¡Nunca más volveréis a engañarme! ¡Nunca más! ¡Todos me tratáis como si fuera idiota! ¡Suelta el cuchillo! ¡Traedme a Kiyomaru ahora mismo! ¡O la mato! ¡Ah! ¡Ah!
Bashi se estará revolviendo en su tumba. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡Todo el mundo fuera! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Yo no! Dile al conductor que ponga rumbo a Tokio. ¡Mueve el culo! ¡Sí! Estación de Kioto. Estación de Nagoya. A este paso, llegaremos en 90 minutos. Las vías están bloqueadas a unos 7 kilómetros. Es como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Vamos. ¿Hasta dónde vamos a ir? Ya no puedo más. Llevamos andando todo el día y no ha pasado ni un coche. ¿Por qué no pensáis en algo antes de tener que llevarme a rastras? Cállate. ¿Cómo que todo el día? Venga. Un coche. ¿Qué hacemos? ¿Algún problema? Necesitamos su coche. ¿Qué? ¿A qué viene esto? Salga del coche. ¿Pero qué? ¡Vamos! ¿Qué quieren? Las manos sobre el coche. ¿Qué pasa? ¿Están locos o qué? Vale ya, no sé a qué viene todo esto. Me quedo con su móvil. ¿Cómo que se lo queda? Siéntese delante. ¿Qué? Violando mis derechos.
¿Les parece que lo que hacen está bien? ¿A qué se refiere? Tan importante es para ustedes proteger a este hombre. ¡A eso es a lo que me refiero! ¡Okumura, para! ¡Kiyomaru! ¡Kiyomaru! ¿Por qué le están protegiendo? ¡No es justo! ¿Por qué no protegieron a mi Megumi cuando podían? ¿Por qué a él sí le protegen? Y a Megumi no. ¿Megumi? Megumi Nishino. Fue la primera víctima de Kiyomaru. Me caí. Si van a acabar matando igual a Kiyomaru, ¿no tiene él más derecho que nadie? ¿Te has vuelto loca? Han vuelto a publicar nuestra localización. Solo es cuestión de tiempo. Señor Nishino, pare, por favor. Señor Nishino, haga el favor de parar. Señor Nishino. Lo sentimos mucho. Nos llevamos su móvil y su coche. En marcha. ¡Shiraiwa! Tienes que ser tú. ¿Y por qué yo? Ahora solo quedamos tres. Y eso te deja solo a ti. Espera. Te he visto tocando el móvil en el coche. Estaba comprobando la web. Estabas tecleando. Enviabas un email. Shiraiwa. Debemos descartar todas las posibilidades. Estaba escribiendo a mi hijo. ¿En un momento como este? Enséñanos el email. Es una orden. Felicidades por el 8 en mates. Esta noche llegaré tarde. Caliéntate el curry que sobró anoche. ¿Qué? ¿Qué es lo que pone? Déjamelo. ¡El transmisor! ¿Se puede saber qué hacéis? No sé cuánto te han pagado, pero muerto no te servirá de nada. No digas chorradas, no soy yo. Si tantas ganas tenéis, adelante. ¡Registradme!
No encontraréis nada. Os denunciaré por obstrucción a la justicia. ¿Cómo os atrevéis a apuntarme? Un microchip. ¡Shiraiwa! ¡Un cuchillo! Me daban 1.000.000.000. Solo por revelar nuestra posición, sin importar quién matara a Kiyomaru. Conseguía la pasta sin tan siquiera ser arrestado. O sea, que querías mantener el puesto de trabajo. El deber es el deber. Eso no cambia nada. Contactaron conmigo mucho antes de que se formara nuestro equipo. Tienen influencias en las altas esferas de la Policía Metropolitana de Tokio. Dime. ¿Es que no tienes honor como policía? Lo tengo. Kiyomaru golpeó a una pequeña de 7 años hasta que murió. Sus párpados estaban tan hinchados que el forense no pudo abrirle los ojos. Eyaculó encima de ella. Megari, eres un pedazo de policía. Un pedazo de oficial de seguridad. Y sobre todo un hombre honesto. La escoria como él se está apoderando del mundo. El mundo está lleno de hijos de puta sin ningún tipo de remordimiento. Lo sabes tan bien como yo. Vamos a acabar con esto de una vez. O de lo contrario, algún día te arrepentirás de haberlo dejado con vida. Compartiremos la recompensa. Okumura, es extraño. Casi me habías convencido. Pero has hablado de dinero y me he dado cuenta de que eres. ¿Dónde estáis? ¿Estáis a salvo? ¿A qué te refieres? Okumura nos ha dicho que Kiyomaru os ha tomado como rehenes, a ti y a Shiraiwa. Sabía que no era verdad. Okumura era el topo. Jefe, ¿qué está pasando en el cuartel? Se ha dado máxima prioridad a vuestro rescate. Han dado órdenes
de abrir fuego si es necesario. ¿Recuerdas lo que ponía en la web de Kiyomaru? Es la segunda condición. En otras palabras, una ejecución legal. Han movilizado a toda la policía de Shizuoka para localizaros. Llevad a Kiyomaru a la comisaría más cercana. No, debemos entregarlo a la fiscalía como estaba previsto. Saben vuestra matrícula. ¿Por qué no ha preguntado dónde están? Estoy harto de ver morir a mis hombres. ¡Harto! Debería pensar más en su hijo enfermo. Ni todo el dinero del mundo podría curarle. Hice lo que me pidió Ninagawa. Escogí a mis agentes más emocionalmente vulnerables para esta misión. Pensaba que mi participación se limitaría a eso. No pienso ir más allá. No hay marcha atrás. Si finalmente sale a la luz que hemos vendido nuestras almas por dinero, usted también caerá. ¿Hay alguien allí? Se ha escondido. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué ibas a hacer? Van a matarme igualmente. Nadie va a matarte. Mekari. Supuestamente somos sus rehenes, ¿no? Supuestamente. Parece que... Yo también tengo permiso para matarle.
Lamentablemente no vas a poder hacerlo. Si le dispararas, ganarías 1.000 millones de yenes. Pero tu honor no te permitirá que hagas algo así. Ninagawa calculó mal. De no ser por eso, estaría muerto. Tengo que pediros un favor. Si alguno de los dos, o los dos, me matáis y cobráis la recompensa, podríais coger parte del dinero. Aunque sea un poco. Y dárselo a mi pobre madre. ¿Cómo? Mi madre tuvo que criarme ella sola. Pero nunca he hecho nada para agradecérselo. Y así poder demostrarle que la quiero. De ese modo, al menos, a cambio de mi vida, podríais darle algo de dinero para que tenga una buena vejez. Por favor. ¿Les llevo? No tengan miedo. ¿Sabes quién es? ¿Por qué nos has recogido? Esto es un taxi. Y no tenía ningún cliente. Hay policía por todas partes. Fijo que se lo cargan. La radio lleva todo el día hablando del traslado. Estoy harta de noticias de tíos que han intentado cargárselo. Se ve que todos tenían problemas económicos. No les importaba en absoluto ir a la cárcel. Porque sabían que con ese dinero podrían mantener a sus familias. Ese carcamal de Ninagawa ha puesto en marcha un juego y la gente pobre ha picado. No sé cuánto puede valer su cabeza. Pero el dinero no puede comprarlo todo. La carrera me la pagaréis, ¿no? Ah, por cierto, tengo un plan. Ya veréis. Buenos días, policía de Shizuoka. ¿Aún no han cogido a Kiyomaru? Parece que no. Vale, muy bien. Adelante. Tenía razón. No registran los taxis ocupados. Habrá menos controles si vamos por Yamanashi. Nos quedan 3 horas. Si nos damos prisa, llegaremos a tiempo. Interrumpimos
la programación para ofrecerles un avance informativo. Anoche, una mujer fue hallada muerta en su apartamento en Kushiro, Hokkaido. Parece ser que se trata de Taeko Kiyomaru, de 58 años, madre del fugitivo Kunihide Kiyomaru. Según las autoridades locales, al lado del cuerpo se encontró una nota que parece apuntar claramente a un suicidio. La nota decía: querido Kunihide, hazme un favor a cambio de mi vida. No vuelvas a hacer nada malo. No vuelvas a hacer daño a nadie. Kunihide, te lo suplico. Mamá te estará esperando en el cielo. Déjame bajar. Parad. Por favor, déjame bajar. ¿Qué hacemos, Mekari? Haremos un descanso y echaremos un vistazo a la web. Sí, soy yo. Soy Niragawa. Le daré 2.000 millones. Que sean 3. Me parece que se está equivocando. No hay nada de equivocado en lo que hago. Han muerto policías. La madre de Kiyomaru se ha suicidado. ¿No tiene nada que decir al respecto? Lamento profundamente esas muertes. Lo dice como si no fuera con usted. ¡Es culpa suya! ¿Por qué involucrar a gente inocente? Lo siento, pero eso no me va a hacer cambiar de idea. Quiero a ese hombre muerto. Eso es todo. Si quiere que mate al hombre que atropelló a su esposa, veré lo que puedo hacer. Está loco. ¿Y qué me dice de usted? ¿Tan diferentes somos? A los dos nos han arrebatado a nuestros seres queridos de forma completamente irracional. Personas sin las que no podemos vivir. Niragawa, no involucre a más inocentes. Si quiere matarle, hágalo usted mismo. Su forma de manipular a la gente me produce asco. Shiraiwa!
siento. He bajado la guardia. Me pondré bien. No puedo morir. No puedo dejar a mi hijo solo. Aún. Es pequeño. Le prometí que jugaríamos al béisbol. Claro. Si da igual. ¡Shiraiwa! La ha palmado. Arriesgó su vida. Arriesgó su vida. La arriesgó para salvarte. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Como una vieja. El cuchillo olía muy mal. Mátame. Y tu mujercita jamás te lo perdonará. Tienes que proteger a la gente. En eso consiste tu trabajo. ¡Nunca! ¡Nunca dijo eso! Estaba en coma en el hospital. ¡Esas palabras nunca salieron de su boca! Me lo inventé todo para poder seguir viviendo. De no haber sido por ese cuento de hadas, ¡no tendría fuerzas para seguir adelante! Me preguntaste si tenía hijos. Pues sí. Tenía una hija en el vientre de mi mujer. Pensé en colarme en la cárcel y matar a ese hijo de puta. En mi cabeza le he matado infinidad de veces. Si no fuera policía, le habría matado sin pensármelo. ¡Si no fuera policía! ¡Le habría matado sin pensármelo! ¿Quieres saber algo? De nosotros cinco, el que más ganas tenía de matarte ¡era yo! Ha 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 ha
Aquí está. Os lo he traído. Mekari. Yo no. ¡Arrestad a Ninagawa! Sí. ¡Alto! ¡Mekari! Has entregado a Kiyomaru a la policía de Tokio. Ahora tu misión acabó. Si Ninagawa no cancela la recompensa de 1.000 millones... lo acabarán matando tarde o temprano. Y cuando eso ocurra, todo lo que nuestro equipo ha hecho habrá sido en vano. Han dado su vida en acto de servicio para protegerle y jamás podrán descansar en paz. Yo le convenceré. Siento mucho lo de su nieta. Conozco bien lo doloroso que puede llegar a ser perder a un ser querido. Se la llevó de noche a un bosque oscuro. Era una niña de 7 años, en medio de la oscuridad. Seguro que estaba aterrorizada. Muertos no pueden hablar. Te mueres y se acabó.
De verdad, piensa eso. La gente cree que los muertos hablan, pero eso es solo lo que quieren creer. Lo único claro es que los muertos no pueden hablar. Mi nieta chica está muerta y él sigue vivo. Y eso es algo insoportable. Takaoki Ninagawa, detenido por incitación al asesinato, está siendo interrogado en estos momentos. Tras ser arrestado, retiró la recompensa de 1.000.000.000 de yenes. Aunque ha admitido los cargos, niega cualquier implicación de altos cargos de la policía. Kiyomaru ha sido acusado formalmente del asesinato de Chika Nanigawa, pero la policía está investigando otros asesinatos en los que podría estar involucrado. Por increíble que parezca, Kiyomaru sigue vivo en el momento en que este caso toca a su fin. Kunihide Kiyomaru fue sentenciado a muerte. ¿Tiene alguna cosa más que añadir? Lo siento. Me arrepiento. Si lo hubiera sabido, habría matado a más gente.